causa. Batería Política, todos los lunes a las 9 de la noche. Un programa de análisis político del acontecer nacional e internacional. La ley de presupuesto solamente debe contener normas o contenidos. La República quiso incorporar a las empresas estratégicas del Estado. Con la Paja se educa Perú es un programa educativo, cultural y democrático dirigido a la comunidad educativa nacional. También luchamos frontalmente contra la corrupción, hipercorrupción y la mega impunidad. Suchi, que es un hombre serio, sabe que estas barbaridades hace su ministro de Educación. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos están señalados en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado y por lo tanto declara que tiene toda la viabilidad de que estos logros arbitrales conforme a ese marco constitucional puedan desarrollar. Creo que es esa ruta la que están tomando. Sin Límites es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niño y niña y adolescente de todo el Perú. Televidentes, nuevamente en el programa de Portuario TV, acá como siempre invitándolo acá al amigo Enrique García, especialista y experto en sistema de pensiones privado. Muy buenas tardes, mi amigo Enrique. Gracias, señor Mena, mucho gusto estar nuevamente en tu espacio. Bueno, hablando, variando antes de entrar al tema, lo triste de hoy día y nuestra más condolencia a los bomberos del Perú por el sacrificado trabajo que hacen y hasta sus vidas, como hemos visto los hermanos, tres hermanos bomberos que han fallecido en una lucha heroica en apagar el fuego y salvar vidas. Bueno, nuestras condolencias como dirigentes sindicales y como peruanos y como hermanos a estos héroes peruanos que hasta su vida la han dado por el servicio del amor al prójimo. Sí, justamente hoy hablaba el señor Pedro Pablo Kuczynski que le van a crear una pensión vitalicia a los tres fallecidos, que es una pensión vitalicia que va a tener pensión tanto la esposa, concubina, los hijos, hasta los padres. Es una buena medida que debe aprobar el Congreso. Dios lo tenga en su gloria a los tres. Yo creo que es una buena actitud, es una buena acción, pero nosotros tenemos que abarcar más. Tenemos que ver las pensiones de aquellos bomberos o señores que entran voluntariamente a servir a la comunidad a cambio de nada. No esperemos que sigan pasando estos problemas a personas que a veces dan su vida por el prójimo. Tenemos que dar unas leyes como en otros países que dan, les pagan a los bomberos. Hay muchos bomberos que a veces no tienen pensión, no tienen nada, igual que los artistas, como estamos viendo. Eso es lo que tenemos, gobernar para nuestro país, ver los detalles de las personas, de la niñez, la vejez, ver el comportamiento, ver las mejoras, ver un trabajo decente, cómo vivir decentemente. Eso es lo que tenemos que hacer
los verdaderos presidentes, no como ahora que vemos presidentes que prometen y hacen, ya sabemos los fainones, ahora es el negociazo, como le digo, en el tiempo de Alan García, que lo han escudado bien, porque si hubiera pasado, tenían buenos delfines en el Congreso, y como le digo, ahí vimos a Enrique Cornejo, que era su delfín principal, y le dio en carne propia, en esto de los puertos del Callao, que mire, no hemos logrado nada, todavía siguen blindándolo, no sé qué, porque es una cadena. Por eso yo felicito a los dirigentes del Partido Aprista de las bases, que ya no se están dejando manejar por ninguno de estos arcaicos políticos que lo único que han hecho es beneficiar el grupito, porque era un grupito, como está pasando en la argolla de los otros grupos políticos, porque los partidos políticos se formaron para hacer un bien en favor de la comunidad, no un bien en favor de un grupito pequeño, tú no eres de mi grupo y chao. No, se formaron los partidos políticos para algo que es esencial para el pueblo peruano y los grupos regionales, que no lo vemos ahora. Felicito a aquellos dirigentes que ya no se dejan manejar por estos dirigentes arcaicos políticos, y que tiene que haber una renovación total. Los que han sido ya fueron, pues, y han sido, pero han dejado una inmadurez, una desolación y una destrucción dentro del Partido Aprista. Inclusive la casa biblioteca o de Vía Mercedes, destruida. Y estos, discúlpenme, estos sinvergüenza ganando buena plata y nacen del APRA y mira cómo lo dejaron. Por eso que hay que saber por quién votar, pero no votar porque es mi amigo, no votar porque de repente yo soy uno de esos corruptos y votan por mí porque soy amigo. No, señores, hay que votar con conciencia. El que seamos amigos es una cosa, pero si vemos que el amigo es un corrupto, no hay que estar con esa gente. Y hay que cortar esa corrupción. Bueno, amigo, y como le digo, ¿no? En ENAPU ustedes están viendo que no han cumplido el contrato. Maltratan a los trabajadores. Los dirigentes, no sé por qué se callan, de APM Termina. Por eso que nosotros como confederación y como dirigentes vamos a apoyar. Si un sindicato no puede hacerlo, nosotros lo vamos a poder hacer, porque sí somos de convicción social y no necesitamos consignas partidarias, no necesitamos libres, y ayudamos al más necesitado y al más débil. Esa es la consigna social que los verdaderos dirigentes sindicales, que no somos furgón de cola, que no somos borregos y que no somos, ¿qué te digo?, fanáticos a nadie, ni hincha de nadie, eso sí le digo. Soy hincha de mi pueblo, hincha de mi país, hincha de nuestros hermanos. Eso sí soy hincha, porque eso tenemos que ser en conjunto, la unión. Bueno, ya no quiero amargarme más, más bien quiero cambiar el tema, porque ya hablaré estos temas de la concesión del puerto del Callao, que seguimos, porque hoy día he estado con la doctora asesora de Janet Sánchez, congresista. Está de viaje la congresista, pero seguimos. No crean que nosotros vamos a parar. Oxitrán no nos responde. Autoridad Portuaria, según dice Nacional, le ha respondido a la congresista, la que era vicepresidenta, ¿cómo se llama? La de Piura. Bueno, Marisol Espinosa. Estamos esperando, pero ya por estar en este programa he dejado de hacer estas funciones, que para mí también es importante informarle, porque ahora usted sabe cómo está la prensa, acá nos están dando un espacio importantísimo. Y quiero aprovecharlo para que los televidentes y lo de las redes sociales vayan madurando en las posiciones y que vean estos malos políticos que a veces ingresan al Congreso para bienestar de transnacionales y para bienestar de empresarios explotadores hacia la clase trabajadora y hacia el pueblo de nuestro país. Amigo Enrique García, volviendo al tema de lo que es el Sistema Nacional de Pensiones Privado, algunas cosas que nos iba a hablar sobre que también hay problemas en ENAPU, en Empresa del Estado, de la 27803, que no nos están pagando como se deben. A veces se hacen las leyes, pero se hacen las leyes en forma ambivalente o no concreta. Pero para eso están los técnicos como Enrique García, que nos orienta y nos da un perfil para saber hacer algunas demandas o corregir algunos errores de nosotros. Excelente, gracias.
Mira, sobre la ley 27.803, esta es la ley de los ceses colectivos efectuados a empresas del Estado sujetas a procesos de promoción e inversión privada y a las entidades del sector público y gobiernos locales. Para hacerlo más corto, en la época de Fujimori despidieron gente del Estado, ¿ok? Y después, cuando han retornado, esta ley decía que el Estado le iba a pagar 12 años, 144 meses, de acuerdo al sueldo, al sueldo que lo cesaron. Entonces, yo he hecho un cálculo: si un trabajador que estuvo afiliado a la ONP y su sueldo fue 2.000, el 13% es 260. Entonces, por 144 meses, las empresas le han abonado 37.440. Lo que tuvieron afiliado a la AFP, le aportaron hasta el 2005 el 8% como aporte obligatorio y después del 2005 el 10%. Ponte que el mismo sueldo 2.000, al 10% le aportaron 200 soles. Por 144 meses son 28.800. Pero ¿cuál es el problema aquí? De que este aporte fue aporte voluntario con fin previsional. O sea, no se pudo acreditar a las cuentas de los afiliados, no se pudo mes a mes. ¿Qué pasa que un trabajador se queda desafiliar bajo la ley 29.426, se queda jubilar por desempleo? Estos 12 años, si estuvo afiliado a una AFP, estos 12 años no le sirven para su récord de aportes. Por lo tanto, el aporte no fue considerado al valor cuota ni se pagó vía AFPNet. Por eso es que hoy los trabajadores que se quieran desafiliar tienen problemas de acreditación sobre estos sueldos, ¿no? Que no han sido acreditados como debe ser. Bueno, o sea que el que, de acuerdo a la 27.803, artículo 13, son 111 meses, ¿no? En tu caso son 111, pero es hasta 144 meses. Porque tú tuviste 111 meses desempleado. Pues te han pagado el año que estabas desempleado. Los años, los meses, ¿no? Años y meses. No, yo tuve esos. Ah, no, claro, porque ingresé en el 2005, claro, tienes razón. Claro. Pero el total es 144 meses. 12 años. Una pregunta, ¿eso lo tenían que hacer mes por mes? Claro, el sistema previo de pensiones, los aportes o la acreditación de mensuales va en función del valor cuota. O sea, si el valor cuota en junio del 93 en el fondo 2 empezó en 10 soles, el fondo ha crecido mes a mes. Por ejemplo, ha subido 11 soles, 12 soles y así, ¿no? Entonces, cuando se hace el aporte vía AFPN, solamente se pone el sueldo, el mes a pagar y sale el monto resultante. Pero como no lo quisieron pagar así porque era mayor el fondo, porque el valor cuota había crecido, lo hicieron bajo una hoja de cálculo, ¿no? Y siempre el valor que pagaron a la AFP va a ser menor que pagaron a la ONP, porque en la ONP acuérdense que es 13% y es fijo, ¿no? Esa es la diferencia. O sea, no se acreditó a la cuenta obligatoria. Claro, en el caso específico, vamos a hablar de NAPU. En el NAPU a nosotros no nos han pagado mes por mes. No, solamente hicieron una hoja de cálculo, por ejemplo, ¿no? Si tu sueldo era 2.000, al 10%, 200 soles mensual, multiplicaron por 144 meses, pagaron 8.800, aporte con fin. La ley que dice aporte para la jubilación, o sea, acredítese, en cambio acá lo han puesto aporte voluntario con fin, como si el aporte voluntario con fin no tiene un valor en cuanto a acreditación, no es un récord de aportes, o sea, no te sirve para una desafiliación. O sea, no está acreditado en la cuenta de aporte obligatorio, que debiendo ser acreditado en la cuenta de aporte obligatorio. Entonces eso me perjudicaría al trabajador en una forma indirecta. Claro, acuérdate que la AFP jubila sobre el fondo. Si tú tienes 100.000 soles a los 65 años, la AFP te va a dar 600 soles por cada 100.000. En cambio, en la ONP va en función de tus últimos 5 años. Si usted ganó 2.000 soles, ¿okay? ¿Cuál es la remuneración de referencia? 1.000. ¿Cuál es la pensión máxima en la ONP? 857 soles. O sea, en ese caso, si usted ganó bien, porque gana muy bien, o sea, ¿qué te conviene? Hoy, ¿no? Rescatar el 75% del fondo del AFP y desafiliarte y pasar el saldo a la ONP para que la ONP te dé una pensión máxima de 857 soles. No, pregunto, para que los televidentes, que también yo sé que hay cientos y miles que están en mi
problema, porque nosotros somos la 27.803. Yo digo, para corregir lo que ha hecho, que hacen las empresas del Estado, que en un solo monto, y eso no me va a valer para mi pensión, por decir, porque no, y si genera interés y no ha generado, como que lo hagan mes por mes, ¿qué debería hacer yo? En este caso se hace el siguiente: primeramente se hace el recurso de reconsideración a la empresa, en este caso ENAPU, ponte, ¿no? Después ENAPU contesta y se hace el recurso de apelación. No, con ¿el recurso de qué? De apelación. No, primero apelación. Acuérdate que es el recurso de reconsideración, ya, donde con sustento vuelves a hacer un recálculo de acuerdo al monto pagado y ENAPU te va a contestar, ¿no? Ya, bueno, ENAPU dice, no, es así como ellos te han calculado, acá. Después se va al recurso de apelación, la segunda instancia, ya, ¿no? Agotada la segunda instancia, ese mismo cargo se envía a la SBS, a la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, para que tome nota de este cálculo, y la SBC te va a responder, igual te va a responder ENAPU, porque una vez agotado la vía administrativa, tienes 90 días, pues, si fue 19 de octubre la contestación de la SBC, tienes hasta el 19 de enero para presentar la apelación vía judicial. No hay otra forma que el Estado te pueda resarcir el problema, o pagar, ¿no?, la diferencia para que te pueda tener una mejor pensión. Bueno, amigos, volvemos unos comerciales y volvemos nuevamente con el amigo Enrique García, especialista en sistema de pensiones privado. Gracias. Política, todos los lunes a las 9 de la noche. Un programa de análisis político del acontecer nacional e internacional. La ley de presupuesto solamente debe contener normas o contenidos. La República quiso incorporar a las empresas estratégicas del Estado. Sin Límites es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niño y niña y adolescente de todo el Perú. Volviendo acá con el amigo especialista, experto en el Sistema Nacional de Pensiones, Enrique García. Bueno, como seguíamos en el tema de las AFP, yo envié a ENAPU el día 5 de abril un escrito, pero la empresa no ata ni desata. ¿Qué otro procedimiento para que los amigos oyentes y televidentes sepan por intermedio de este medio? Que gracias a usted, amigo Enrique García, está orientando mucho
porque hay muchas personas y trabajadores que desconocen de sus leyes, pero gracias a este programa y gracias al espacio que se da y nos damos con Enrique García para que puedan recuperar su fondo, porque a nosotros no nos regalan la plata, es nuestro sacrificio y nuestras luchas de resarcimiento de tantos años que hemos tenido en esta ley de la 27.800. Amigo García, ¿qué paso seguiría, y usted como de acuerdo a ley, qué aconsejaría? Lo que yo aconsejo para todo lo que es la ley 27.444, en caso no se encuentre conforme con la resolución administrativa notificada, usted tiene derecho a utilizar cualquiera de los siguientes medios impugnatorios. Primero, recurso de reconsideración. Procede cuando presenta nueva prueba o documentación adicional a la que se encuentra en el expediente administrativo. Se interpone dentro de los 15 días hábiles o laborables siguientes a la fecha que se recibió la resolución. O sea que es la primera instancia, se puede decir, ¿no? Agotada la primera, en la segunda, si la apelación. Ya se le pasó, va al recurso de apelación. Procede cuando se tiene una interpretación distinta de las pruebas presentadas o cuando considera que no se aplicó debidamente el derecho. Este recurso, al girar en cuestiones de puro derecho, debe ser debidamente motivado o argumentado. Se interpone dentro de los 15 días hábiles laborables siguientes a la fecha en que se recibió la resolución. O sea, ¿qué te quiere decir? Una vez agotada la vía administrativa, ¿no?, ya tiene que ir a la vía judicial, ¿no? La demanda se presenta, en este caso, a la empresa del Estado con cargo a la SBS, para que la SBS, la Superintendencia de Banca Seguro FP, se pronuncie y dé la asesoría correspondiente para el recálculo para poder aumentar tu pensión. Dígame, de la apelación que le hago por segunda vez a la empresa, ¿es con copia a la SBS y AFP, ¿no? Claro, la Superintendencia de Banca Seguro y AFP. Tiene que ser con copia para que ya la SBS Tengan conocimiento, entonces. Y vean la forma como puedan acreditar los 111 meses en tu caso para que aumente tu pensión, ¿no? Ya, ese sería uno de los casos emblemáticos de los trabajadores de la 27.803. Así es. Otras leyes que creo que iba a explicar. La otra ley que quiero hablar es la ley 29.426, es la nueva jubilación anticipada por desempleo, que se llama REJA. ¿Quiénes pueden acceder a esta nueva jubilación anticipada por desempleo? Este beneficio aplica para aquel afiliado al sistema de pensiones que cumpla con los siguientes requisitos. Condición de edad: afiliado que cuente por lo menos con 55 años de edad en caso de hombre y 50 años de edad en caso de mujeres, cumplido con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, y tenga menos de 65 años. Condición de desempleo: afiliado que se encuentre en condición de desempleo durante 12 meses o más y dispongan de la documentación para acreditarlo. La contabilización del periodo de 12 meses o más deberá ser un periodo de tiempo consecutivo o interrumpido computado desde el mes anterior a la presentación de la solicitud. Concluyendo, toda persona que tenga 50 años, mujer, o 55 años, hombre, y tenga 12 meses desempleado, podrán retirar del fondo de la AFP el 25%, el 50%, el 75% para lo que él requiera o necesite, y el saldo, pedir una pensión bajo retiro programado, bajo renta vitalicia con la compañía de seguro. El retiro programado es vía AFP, donde el fondo sigue ganando dinero, o si cumple el requisito para desafiliación, se puede desafiliar y pasar el saldo del fondo a la ONP. El CIAT, el Centro de Desafiliación, que dice que todo trabajador que tenga 65 años y tenga 20 años de aporte entre ONP más AFP puede desafiliarse, o 30 años de aporte entre ONP y AFP puede desafiliarse. ¿Qué te quiere decir? Que todo trabajador que se afilió antes del año 93 tiene un récord de aporte en la ONP. Si su fondo, si su aporte son 20 años y deja 10 años en la AFP, cumpliría el requisito de desafiliación después del rescate del 75% y generaría también una pensión en la ONP. Eso sería una estrategia económica para el trabajador que tanto ha sufrido en esta ley de la 27.803. Y que lo merece, porque esas luchas reivindicativas sociolaborales, ustedes saben que no han sido muy fáciles. Sabemos que los gobiernos, todos estos gobiernos,
Hay que tenerlos que agarrar con sensibilidad, porque parece que no fueran compatriotas ni peruanos, que siempre ellos están buscando nomás el negociazo o el fainón. Bueno, hablan como delincuentes ya. Ustedes ven esas frases que cada partido creo que tiene su técnico profesional, que estos han estudiado tanto, que son maestría, que son licenciados, pero han estudiado y sabemos que están reciclados por todos los ministerios. ¿Eh? Yo le pediría al gobierno, que tanto dice que habla de la corrupción, que investigue los legajos personales de todos estos asesores que están en los diferentes ministerios y que vean, van a ver goles de los goles. Van a ver, ¿por qué crees que a veces las cúpulas, yo no hablo de los partidos, hablo de cúpulas, ellos se congenian y se reciclan en diferentes ministerios y en diferentes instituciones del Estado? Y ahí es donde viene la zozobra, y a veces yo como gobierno, o como gobierno regional, o como tales, confío en el señor, sin saber que este es un señor, un zorro, que hace manejos turbios, como lo estamos viendo ahorita, con el Fainón, no me acuerdo, con Alegría, y el otro, no me acuerdo los apellidos, que uno de los técnicos era Enrique Cornejo, que era ministro, y acá el técnico profesional que iba a ser asesor, miren, asesor de la presidencia, Carlos Moreno. Entonces estamos viendo que estos señores estudian no para el bien de la sociedad, sino para el bien de mafias que hay acá en nuestro país. Y que vean, le vuelvo a reiterar al señor presidente de la República, los legajos de estos reciclados técnicos profesionales, que hasta maestría tienen, le vuelvo a repetir, licenciaturas, doctorado, y que los investiguen, y que vean su legajo personal, y que vienen de gobiernos en gobiernos, pero no los tocan, y miren cómo hacen todas esas irregularidades que van en contra. Y lo último más, que el que menos está un poco incómodo con la salud del más pobre, si es, miren, millones y millones, y estos sinvergüenzas, ¿qué no habrán hecho? Por eso que hay veces para, y ahora conscientemente se quema el almacén del Ministerio de Salud. Esto me hace recordar a las mafias, pues las mafias, ¿cómo lo podemos borrar? Quemando un almacén donde están todas las pruebas. Señores, por favor, acá ya la gente del Callao y de Lima ya está despertando. Porque sí, mis respetos a los de provincia, porque ahí se unen todos los peruanos por una lucha cabal y hasta su vida las ofrecen. Y miren lo que ha pasado acá, por estas mafias que cómo se ha hecho ese incendio, que lamentablemente han muerto 3 hermanos bomberos, injustamente su vida la dieron. Vamos a ver por qué ha sido el incendio, qué habría dentro de ese almacén, o qué se hubiese encontrado, porque como la ministra estaba averiguando, ya la bloquearon, en el sentido de la palabra, quemándole las pruebas, pues, por, como si se muerto el perro, muerto la rabia, y ahí seguro que habría pruebas, y han tenido que quemar, y ya tienen un antecedente, decir, todo está en el almacén, se quemó. Esa va a ser la salida de algunos sinvergüenzas, disculpen que hable así, de algunos sinvergüenzas corruptos ejecutivos, que lo único que hacen es atrasar nuestro país, enriquecer a transnacionales que vienen acá, y a empresarios explotadores y traidores también, ¿por qué no? Bueno, el otro punto, mi estimado, que hay otras irregularidades, de miren cómo acondicionan al más pobre, y quiero que me lo explique acá el amigo Enrique García. O sea que yo soy un hombre que nomás tengo una casa de tantos años, viene un banco X y me dice, yo tipo, ya, te voy a pagar tu pensión, por como yo necesito 1,000 soles todas mensuales, por decir. Y ya, como ya estoy viejo, por decir, tengo 60 años, un cálculo, me estoy aumentando, un ejemplo, me muero y se quedan con mi casa. Más detalladamente, le doy ese ejemplo así, esporádico, pero el que lo va a profundizar va a ser el técnico especialista en esto, el Enrique García, para que les explique más detalladamente este problema. Excelente. Yo tengo mi página en Facebook, Enrique García Galloso Consultoría.
donde ahí explico bien lo de esta norma que va a dictar el BCR, Banco Central de Reserva, explica los beneficios y riesgos de las hipotecas reversas. Dicen que en Europa ha funcionado y esperemos que aquí funcione. El mecanismo permite a los propietarios adultos mayores, adultos mayores, está hablando de personas mayores de 60, por hipotecar sus inmuebles a cambio de recibir un pago mensual en una entidad financiera hasta su fallecimiento. El BCR hace unos días anunció que preparaba un proyecto de ley para crear un sistema de hipoteca reversa con el objetivo de que los adultos mayores puedan tener un riesgo adicional gracias al valor de su vivienda. El mecanismo permitirá a los propietarios poder hipotecar sus inmuebles a cambio de recibir un pago mensual de una entidad financiera. ¿Cuáles serían los beneficios y riesgos de este nuevo sistema? Beneficio. La hipoteca reversa es un producto hipotecario que permite a la persona obtener liquidez sobre la base de la propiedad inmobiliaria. A diferencia de la hipoteca convencional, una hipoteca reversa proporciona una suma global o pago periódico al propietario, usualmente personas en edad de retiro, explica un estudio del BCR publicado por la revista Moneda. Señala que la hipoteca reversa típica, una institución financiera brinda un crédito respaldo por un inmueble a una persona. El crédito no tiene que ser pagado mientras el propietario ocupe la vivienda. El inmueble garantía del reembolso del crédito, por lo que no se requiere la evaluación de la capacidad de pago de la persona, pues dicho pago se realiza con la venta del inmueble. De tal forma, una persona que no está interesada en dejar su propiedad como herencia puede recibir un flujo de dinero mientras utiliza la vivienda hasta que fallezca, indica el estudio. Agrega que en caso de fallecimiento del cliente o su cónyuge, los herederos tienen la opción de conservar la vivienda si cancela el crédito. ¿Qué les quiero decir? Si una persona tiene una propiedad y la hipoteca, hace una hipoteca reversa al banco, el banco le va a generar una pensión vitalicia en caso que fallezca el titular y la cónyuge. Si en caso los beneficiarios, en caso los herederos forzosos, los hijos, no tengan para pagar esta hipoteca reversa al banco, el banco hace usufructo, se tomaría la vivienda. Porque ya, ¿cuál es la solución? Si yo soy mayor, eso no quepa que yo pueda vender una propiedad alquilar, porque no, el notario me va a dar fiel de que estoy bien, uso de razón, ¿no? Y con una voy a un psicólogo dando fe de que estoy en mi razón y puedo vender. ¿Cuál es la idea? Si yo tengo un terreno, una propiedad grande, puedo venderla a una inmobiliaria, pedir parte de pago de la propiedad y hago un contrato con la inmobiliaria para que me dé un departamento una vez construido, de lo cual este departamento lo puedo alquilar o vivir. O sea que tengo un bien que, por lo cual lo puedo invertir en bolsa, fondo mutuo, qué sé yo, y la rentabilidad en la bolsa vale 50%, o sea, vos tenés mejor pensión que una renta vitalicia. Así es. Amigo Enrique, ahorita vamos a unos comerciales y regreso con algunas preguntas para absolver, que me las absuelva usted. Gracias. Gracias. Política todos los lunes a las 9 de la noche. Un programa de análisis político del acontecer nacional e internacional. La ley de presupuesto solamente debe contener normas o contenidos. La República quiso incorporar a las empresas estratégicas del Estado. Con la PAF
PAFAS Educa Perú es un programa educativo, cultural y democrático dirigido a la comunidad educativa nacional. También luchamos frontalmente contra la corrupción, hipercorrupción y la mega impunidad. Kuczynski es un hombre serio. ¿Sabe que estas barbaridades hace su ministro de Educación? Sin Límites es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niño y niña y adolescente de todo el Perú. Al programa de Portuellos TV, amigo Enrique García, yo le quisiera hacer una pregunta, porque siempre las leyes acá son ambivalentes y siempre a los explotadores de empresarios, hablo así, explotadores de empresarios, que siempre buscan lucrar. Para mí sería, miren, porque también hay, a veces hay personas que tienen, por decir, su propiedad, y a veces la familia lo abandona. Sería viable, por ejemplo, si mi casa, un ejemplo le doy, vale $1,000,000. Un ejemplo, ¿eh? ¿Cuánto me daría a mí esa financiera? Por decir, o hay porcentajes, o nomás dan el mínimo, así sea 1,000,000, me dan el mínimo vital. Porque así son estas empresas, o las leyes se dan no en una forma equitativa, sino explotadora, en contra del que a veces, en vez de sustentarlo, en vez de darle un poco de bienestar, siempre acá hay las leyes que maltratan. Y hay que decirlo así, porque en la prensa, en los canales de televisión no hablan esto. En este canal nosotros hablamos porque sabemos, nos expresamos y no estamos atados con nadie. Acá nadie nos presiona, acá hablamos porque es la verdad, hablamos porque se están realizando estas cosas, hablamos porque vemos muchos maltratos y ya tenemos que abrir los ojos acá, principalmente en Lima y Callao, porque en provincia lo han abierto. O algunos le dirán terrucos, o algunos le dirán extremistas, algunos no. Hay que cambiar la mentalidad. Los terrucos son los gobiernos que nos venden con países extranjeros, los terrucos son los gobiernos que nos venden con malos empresarios, los corruptos son los que entran en la, no, los terrucos son los que entran en la corrupción, que son todos estos gobiernos que estamos viendo, sino que está maquillado, pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y acá estamos nosotros para seguir avanzando y perseverar. No seremos cantidad, pero somos calidad y vamos avanzando y cambiando la mentalidad. Que todo lo bueno termina bien, todo lo malo termina mal. Y eso es lo que va a pasar, y estamos derrumbando corrupciones. Porque la misma gente ya no quiere vivir que haya muertes, que haya sicariatos, que haya... No, cuando hay una unidad, esa unidad se ve compacta y ahí se puede solidarizar, y se puede ayudar y se puede servir desinteresadamente, sin apetitos personales, como siempre algunos que se meten a la política. Y a mí que no me vengan a decir que no cobran, que me disculpen mis amigos, ¿no? Sino que hay que saber interpretar. Sí, señores, hemos cobrado porque somos un sindicato nuevo o una institución política nueva, y para la campaña le decimos que él invierta una cantidad. Cuando uno habla con la verdad, las personas se entienden. Si todos a Vox Populi, sabemos que todos los partidos políticos habrán hecho un negociado. ¿Y por qué un negociado?
porque la gente ya no cree en ellos y a veces tienen que invertir y por eso que a veces piden cupos, pero algunos ya aprovechan, algunos políticos que hacen sus partidos políticos, por eso que vuelvo a reiterarles, felicito a los militantes de base del Partido Aprista que está desterrando a todos estos dirigentes arcaicos que lo único que hicieron es destruir al partido con su corrupción y blindaje que le dan a Alan García. Y ahora Enrique Cornejo quiere postular, si sabemos los portuarios y en el Callao sabemos su trayectoria, si no miren el fainón que hizo, si no el agrónomo de Vitarte, ese agrónomo que le vendieron la terreno, Collique. Después tenemos acá el Callao, tenemos los colegios emblemáticos, hay muchas cosas, el dólar MU. Entonces el señor siempre ha sido el delfín de Alan García y ahora quiere decir, y es un técnico, ojo, es un técnico como el técnico de Carlos García, es un técnico que a nosotros, a los estibadores y en el Callao, hasta en el CIMA también maltrató a Alan García. Nosotros sabemos su historia, sino que lo blindaban, y la última, ¿se acuerdan que Alan García dijo, a mí que me investiguen? Y cuando ya vio que no podía blindarse en el Congreso, hizo una habeas corpus y lo dejaron. ¿Por qué hizo la habeas corpus si él decía que estaba limpio? Si yo estoy limpio, que me investiguen, porque el que no tiene rabo de paja no necesita que nadie lo proteja, porque uno sabe hablar con documentos, uno sabe hablar con los hechos y uno con la producción o por la gestión que uno hace, a cualquiera. Pero cuando uno ya está turbio, o uno ya se endiosa, o uno ya se cree el dueño, y se cree más que su maestro guía y fundador, que fue Víctor Raúl Ayala de la Torre, ya con eso ya le dije todo. Pues. Bueno, seguimos con el tema, estimado Enrique. Excelente. Te contesto. Asimismo, el BCR, Banco Central de Reserva, explica que el monto del crédito que recibe la persona dependerá principalmente de los siguientes factores. Uno, el valor de la vivienda. 2, la expectativa de apreciación del valor inmueble. 3, la tasa de interés. 4, la esperanza de vida del propietario. ¿Qué te quiere decir? Cada distrito tiene su valor. Cada por ejemplo, San Miguel, $1,200. Jesús María, $1,400 el metro cuadrado. De Miraflores, más de $2,000 a $4,000. San Isidro, están bordeando los $8,000. O sea, cada segmento cada distrito tiene su valor de venta. En cuanto a la tasa de interés, la tasa de interés de la vivienda está entre 8 a 10% anual. La esperanza de vida está en función a la edad de los padres, ¿no? Entonces, si mi padre vivió 90 años, yo tendré una esperanza de vida de 90, pero eso no lo puede determinar ni la compañía de seguros ni los bancos, ¿no? De este modo se deducen los costos de emisión, el pago de la deuda pendiente en la que se encuentra involucrada la vivienda y el seguro de la vivienda. Riesgo. El estudio identifica tres riesgos asociados a la hipoteca revertida. Uno, el riesgo de longevidad. Acá, ese riesgo de una persona se mantiene con vida más tiempo de lo esperado. Esta situación implica que no se podrá recuperar la vivienda hasta que el propietario la desocupe. Este riesgo es mitigado por las instituciones financieras a través de la adquisición de un seguro de renta vitalicia con una empresa aseguradora. De esta forma, la institución financiera se asegura de realizar los desembolsos mensuales mientras que dure el tiempo pactado al inicio de la operación de la hipoteca reversa. Si el individuo vive más tiempo, las rentas son pagadas por la aseguradora. O sea que, ¿qué es la renta vitalicia? Que la compañía de seguro te dan una pensión de por vida mientras que viva el titular. El riesgo de la tasa de interés, ese riesgo que involucra un incremento en la tasa de interés del mercado. Si esto sucediera, la vivienda debería ser descontada a una tasa de interés más elevada, de lo cual disminuiría el valor inicial de la vivienda. Por ende, el valor del préstamo que se debió recibir. Esto podría generar que se reciba un monto pequeño del préstamo con relación al valor de la vivienda. ¿Cuál es la solución en este caso? De que el mismo propietario haga una tasación, sanee vía registro público, vía SUNAR, la propiedad, vía municipalidad, el HR, la hoja de resumen, más el PU, el predio urbano, y pueda tasar y vender la propiedad. Sacar un mayor precio, ¿no? Y ese dinero
vivir de ese dinero, invertirlo ya sea en fondos mutuos, bolsa de valor o otras cajas que tengan una rentabilidad mayor o superior al 10% anual, y pedirle a la conductora que un departamento. Yo pienso que es la mejor forma, porque el riesgo de cambio del valor de la vivienda se presenta cuando la apreciación de la vivienda en el tiempo es menor a la esperada, o cuando el valor del inmueble comienza a disminuir. La tasa de retorno de un inmueble es 15% anual. O sea, que la tasa tiende a crecer, no a disminuir. Pero la apreciación del banco siempre va a ser menor. La apreciación de la vivienda difiere de acuerdo a la localización y la calidad de la misma. Por ejemplo, los materiales de construcción utilizados, la calidad de los acabados, entre otros. Para la institución financiera que otorga la hipoteca reversa, el riesgo de valor de viviendas se puede diversificar, ya que viviendas se encontrarán en diferentes zonas geográficas. Cuando uno hace una tasación, por cada año de construido se descuenta el 1%. Si la casa tiene 20 años, es menos 20% al valor de la construcción más valor del espacio no construido. Los tres factores de riesgo mencionados podrán originar una situación denominada patrimonio negativo, en el cual el valor de la deuda excede al valor de vivienda. Anota. El estudio también subraya que las personas que soliciten este producto deberán ocupar la vivienda y ser responsables de los costos de mantenimiento, así como el pago de los tributos y del seguro de vivienda. La falta de pago o el permanecer fuera de la vivienda por un periodo mayor a lo estipulado en lo contrario cancelaría la hipoteca reversa. En esta situación, la institución financiera solicitará el repago del crédito, más la tasa de interés. Por lo tanto, las características especiales del producto hacen que requiera ser regulado para evitar abusos contractuales, apunta el estudio. O sea, yo pienso que la idea es vender la propiedad, ¿no?, y ese dinero invertirlo y ganar mayor pensión que la renta vitalicia que hoy generan las compañías de seguro. Claro, eso sería una de las salidas. ¿Y por qué yo, se está dando esto y no se habla así abiertamente? Porque hay personas que ignoran, por eso que estos programas los estamos haciendo con técnicos como tú. ¿Por qué el Estado nomás se cierra con empresarios explotadores? ¿Y por qué no con los técnicos y los trabajadores o las personas involucradas en este problema? ¿Por qué siempre que hablan de diálogo social y no lo cumplen? ¿Por qué? Porque siempre hay esa dedocracia, siempre hay esa corrupción y siempre a nuestro país, por eso que estamos así, nosotros mismos nos hacemos daño. Hay que cambiar este sistema. Sé que va a cambiar porque ya llegó un espacio en estos momentos para nosotros los que estamos en esta lucha. Somos pocos, pero vamos incrementándonos en esta lucha. Vamos teniendo espacio en diferentes sectores y por eso que estamos acá con personas que quieren trabajar para nuestro país en una forma desinteresada y no manipular a las personas para un bien propio. No, hay que manipular al pueblo en general para un bien compacto para todos. Bueno, vamos a un comercial y regresamos nuevamente con estas entrevistas, con esta entrevista con el amigo Enrique García. Nacional e internacional. La ley de presupuesto solamente debe contener normas o contenidos. El Congreso de la República quiso incorporar a las empresas estratégicas del Estado.
Con la Paja se educa Perú es un programa educativo, cultural y democrático dirigido a la comunidad educativa nacional. También luchamos frontalmente contra la corrupción, hipercorrupción y la mega impunidad. Cuchique es un hombre serio. ¿Sabe que estas barbaridades hace su ministro de Educación? Sin Límites es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niño y niña y adolescente de todo el Perú. Seguimos, amigos televidentes, acá con el amigo Enrique García, experto en el sistema de pensiones privadas. Amigo García, seguimos en la conversación. Sí, entonces, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, acá el CEO del Banco de Crédito de Perú, el señor Walter Bailey, se mostró a favor de la propuesta del BCR para crear el sistema de hipoteca reversa, el cual busca que los adultos mayores puedan tener un ingreso adicional gracias al valor de la vivienda. Es una propuesta muy interesante que ha sido exitosa en otros países, ¿no? Ahí quiero aclarar, exitosa en que, mire, acá siempre estos malos empresarios para mí dicen exitosa, pero exitosa para ellos, no para las personas. Ustedes nos dan una respuesta muy, ¿qué le digo? Sabia. Si yo tengo una casa, yo soy un abuelito de 70, 80 años, ya ellos saben que se van a morir. ¿Ustedes creen que esa pensión, que esa casa que está valorada en cientos de miles de dólares y no me pagan el valor como debe ser, si tanto dice que van a ayudar? Y al contrario, esto ya trafican con la necesidad, porque te pagan una tasa mínima y después, como ya saben que me voy a morir, ellos invierten esos años y después se quedan con la casa. Eso es una desventaja desleal, pues. Nosotros no podemos permitir, al menos nosotros como sindicalistas y como dirigentes sociales, que siempre buscamos las mejoras, no como otros que se meten a la política para buscar sus mejoras personales. Eso tenemos que desterrar, hermanos. Ya basta ya, que nosotros mismos nos comemos como si fuéramos esas aves hambrientas, pues, cuando... que no entiendo, no sé cómo explicarle que esto ya nosotros, sé que esto va a cambiar, porque en el fondo tenemos que nosotros dar el ejemplo. ¿De qué nos vale hablar cuando, vuelvo, siempre lo he dicho, de qué podemos hablar cuando yo soy más corrupto que los corruptos, sino me disfrazo en una forma como un dirigente, pucha, qué bondadoso, y cuando no tengo ese sentimiento y el amor al prójimo? Y cuando uno no piensa en lo demás, y siempre lo he dicho, primero tienes que pensar primero tu casa, segundo tu casa y tercero tu casa. Paralelamente, si tú no piensas primero en tu casa, menos vas a pensar en lo demás. Y para eso tenemos que dar el ejemplo, porque tampoco nadie es santo. Si no estuviéramos en el cielo, siempre lo he dicho también, pero tratemos de hacer las cosas bien. Y como somos imperfectos, cometemos errores. Pero los errores son involuntarios, no adrede. Hay otros que, esos técnicos profesionales, que son, y por eso los ataco ahorita, porque ellos son los que han hecho todo este revuelto a todos los gobiernos. Porque yo como presidente de la República ingreso así. Después, cuando me pintan el abanico de corrupción, pero si está fácil, le dicen. Y como está fácil, lo hacen, y no saben que todo se llega a uno a enterar, hasta en el Congreso. Ojalá que este Congreso que hay
nuevos elementos, porque todavía quedan algunos que trabajan para transnacionales explotadoras, porque para eso están algunos sinvergüenzas ahí, hasta le condonan las deudas, y sin embargo, vuelvo, esa es mi inquietud, que a los microempresarios que deben, a veces ellos están empezando, le cierran el negocio, una tienda, una bodega, a ellos sí le cierran, y a estos sinvergüenzas que no deben millones y millones, ¿por qué no hacen como en otros países como Bolivia, Ecuador? Que yo siempre los veo de ejemplo, y yo no soy hincha, les vuelvo a repetir, de nadie, ¿sabes? De mi Dios nomás, ¿sabes? Sino nosotros actuamos con la verdad. Y me gusta, y siempre le he dicho, con esta constitución y con los acuerdos y convenios internacionales, y siempre lo voy a decir, y siempre me van a escuchar esa frase, y siempre me van a decir, yo no tengo rabo de paja, porque para criticar a otro yo tengo que tener mi cara limpia, y no mi cara manchada, pues como muchos que a veces bien a la corbata, bien al terno y bien a la profesión, pero la emplean no la emplean para una convicción social y de nuestro país, lo emplean para un grupito de partidos que a buena hora ya se está destruyendo a todas esas ratas, así, disculpen que hable, que siempre han manejado a la gente regalándole una canasta de alimentos, regalándole una bolsa de arroz, unos gorritos, ¿para qué? Para que voten por ellos. Después se olvidan, vayan al Congreso, no paran, vayan al Congreso, ya no quieren recibirte, vayan, hablen con los ministros, algunos prometieron y otros ahora ya se hacen a los tercios, pero sin embargo sí, a las transnacionales y a los empresarios sí. Le tenemos que hacer una marcha, ahí recién nos hacen caso, o tiene que haber un muerto, y cuando hay un muerto, no. E inclusive no saben manejar las situaciones, para que es muy fácil, cuando uno habla con la verdad, es bien fácil arreglar un... Vas al lugar y ves tú mismo, y no te de, no, yo no me dejo llevar del empresario, ni me dejo llevar del que está reclamando. In situ y su facto se hacen las cosas y solucionamos los problemas, porque después no vas a solucionar nada si no lo sabes manejar con la sabiduría. La sabiduría que nos da siempre Dios y la práctica que a diario nosotros conocemos. No somos sabelotodos, pero tenemos conocimiento y tenemos preparación para estos tipos de problemas que a veces los gobiernos se hacen a los ojos y después vienen los problemas, vienen las matanzas y viene el caos. Y viene el caos comunal porque todos se levantan. Y acá va a llegar en Lima y el Callao. Va a llegar un momento en que todos nos levantemos y ahí van a ver estos gobiernos cómo van a temblar, sea quien sea, porque no cumple con nuestro país. Bueno, amigo, yo creo que me salió un poco del tema, pero a veces yo soy un poco muy, ¿qué le digo?, vehemente y me indigna a veces todo lo que pasa, si contaríamos otras historias, pero quiero enfrascarme nuevamente al tema de pensiones privadas. Excelente, gracias. Mira, en Chile se creó el sistema de pensiones en el año 81 y no hay sistema nacional de pensiones como hay en el Perú. Y las pensiones son por debajo de la remuneración básica mensual, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que hoy la persona, que las dos mejores leyes que ha dado el sistema privado de pensiones es la 3425, ley que modifica el texto único ordenado de la ley del sistema privado de pensiones de la Administradora de Fondos de Pensiones, aprobado por decreto supremo, y que amplía la vigencia del régimen especial de jubilación anticipada, la ley 29426. Y la ley 3478, lo que es el 25% para el sector vivienda. 3478. ¿Qué te quiere decir? En la ley 3425, valga la redundancia, toda persona que tenga 50 años, mujer, 55 años, hombre, y tenga un año de desempleo, pueden rescatar el 25, el 50 o el 75% del fondo y el saldo, pedir una jubilación bajo retiro programado con la misma FP o renta vitalicia con la compañía de seguro o revertir al Sistema Nacional de Pensiones. Esta es una buena ley. ¿Por qué? Porque yo pienso que el afiliado debe rescatar el fondo que necesite, ya sea para comprar una vivienda, un terreno, un negocio, lo que tú quieras, ¿no? Esa es la idea de esta ley, porque ahora el señor Torne quiere reformar, pero ¿qué vas a reformar si ya la ley es tan beneficiosa para el afiliado? Toda la ley que ha hecho el sistema privado ha sido para beneficio
del sistema privado de pensiones. ¿Cómo es posible que hoy las utilidades del sistema privado gane 18%, porque cada 100 soles se deben 18 soles y nosotros estemos ganando 10 soles? Bueno, nosotros que somos los afiliados. Es por eso que hoy de 45 mil personas que han retirado están pagando sus hipotecas y 1000 personas están comprando vivienda. Y más de 1 millón de personas en sistema de pensiones no tienen vivienda propia. O sea, deben dejar de que con esto que dice el gobierno, que tienen 500 mil personas que le va a ofrecer casa en 5 años, las AFP tomen ese dinero, ¿no?, y las personas puedan comprar terreno, departamentos o casas, ¿no?, y sanear sus propiedades, porque mucha gente no ha independizado sus propiedades, por lo tanto no puede hipotecar las propiedades a futuro. Eso tiene que ver el gobierno, facilitar a la... A mí, Enrique, no sé, hasta me ha dolido la cabeza. Y a mí me gusta ser radical en estas posiciones cuando hay una mafia que va en contra de nuestro pueblo y de nuestro dinero y de nuestros intereses. ¿Cómo me dice que el 10% va para nosotros y el 18% para estos sinvergüenzas que no administran bien nuestra plata, que es de nuestra jubilación? Acláreme para que haya una mejora comprensión del televidente. Te explico. A partir de diciembre de 2012 se creó, acuérdate, la doble comisión. Toda persona que firmaba un documento sobre las comisiones que ganaban la AFP se quedaba en la remuneración sobre sueldo. El que no firmó, hoy se les cuenta, remuneración sobre sueldo y sobre el saldo administrado creado a partir del 1 de enero del 2013. O sea, pagan doble comisión. ¿A quién benefició? A las AFP. Este año se ha creado el fondo cero, ¿no? O sea, toda persona mayor de 65 años, ¿no?, lo han pasado al fondo cero a ganar menor rentabilidad. Hoy el fondo 1, fondo 2 y fondo 3 en AFP Habitat está pagando más del 10%. El hecho que yo me jubile bajo retiro programado, mi fondo debe ganar más del 10%. O sea, no se agota el fondo, señores. Si yo gano el 10% anual, mi fondo se sigue invirtiendo, por lo tanto mi pensión se sigue manteniendo. Lógico, pero si me vas a pagar menor rentabilidad, mi fondo se va a agotar. ¿Pero quién es el que gana más? ¿No me dijiste el 18%? Allá. ¿Quién está ganando? La utilidad de las AFP, ellos ganan 18% hasta el año pasado. Este año solamente ha disminuido menos 0,5%. ¿Qué te puede decir? Hoy está ganando 17%. O sea, ellos por cada 100 soles llevan 17 soles en este año y nosotros estamos ganando 10 soles. Increíble nuestra plata y no puede ser. Hay que ir a reclamar, por eso quiero que usted me oriente para hacer un perfil y hacer un escrito en la comisión de trabajo y ver este tema, porque ya nosotros tenemos que ya hacer gestión con los otros sindicatos, porque acá yo solo no soy. Somos un conjunto de sindicatos que nos estamos uniendo para un bien social y un bien de toda nuestra familia peruana, porque ya vemos que a veces, y excusen, señores congresistas, esa es su misión, fiscalicen y generen unas leyes que vayan en favor de la calidad del trabajador y de la calidad de los peruanos. Yo creo que acá terminamos, agradecemos de antemano al amigo García por su experiencia y por nutrirnos en esta ocasión en lo que es el sistema de pensiones privado. Gracias, amigos, y hasta la próxima. Un abrazo. Política, todos los lunes a las 9 de la noche. Un programa de análisis político del acontecer nacional e internacional. La ley de presupuesto solamente debe contener normas o contenidos. La República quiso incorporar a las empresas estratégicas del Estado.
La ley de presupuesto solamente debe contener normas. Con la Paja se educa Perú es un programa educativo, cultural y democrático, dirigido a la comunidad educativa nacional.